mi amor, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Qué bueno tenerte por acá con más magia. Claro. A ver si nos convences esta vez también, como siempre. ¿Qué pasó, Austin? ¿Cómo es que no me dieron la introducción? ¡Buen día! ¡Chao! Espérate, espérate, espérate. Aquí vamos a arreglar esto. Ok, ya, ahora sí. Estamos de vuelta con más. Y es la cocinada aquí. Marcela. Y ahora vamos a presentarles a Ali G. Wallable. Incomparable. Incomparable. Monstruo. Increíble. Asombroso. Amazing. Mágico. Mago Austin. Ajá. Te quiero ver emocionado. Viste, es que tú no puedes venir aquí deprimido, tú tienes que hacerlo así, ¿ves? ¡Gracias, mi gente! Ey, ¿qué quedó como tú estás? Bien, en la lucha, ¿no? A ver, ¿qué tenemos hoy? Cuéntame, amigo. Ok, vamos a hacer magia con cartas, pero vamos a hacer algo súper diferente, ¿ok? Porque hoy voy a demostrar tres cosas que se hacen en el mentalismo, ¿ok? La primera, primero que todo, obviamente, tienes que coger una carta. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Del montón de cartas, tú, Sara. Mira, yo voy a... ¿Sí? Nunca en Sara. Celosa, ahora, celosa. Entonces, mira, o sea, lo único que va a pasar. Voy a pasar las cartas así, cuando tú me dices para, pum, con una carta que queda ahí. Dale, 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 dale. Para cuando tú quieras. Vengo a enfocar, no te copies. ¡Para! Toma la carta, mírala tú, a mí no me la sé. Sara le grita. ¿Ya? Ajá. Listo. Ajá. Okay, tenla ahí. Listo, nunca se la muestra a la gente ahí en la casa. ¿Yo? ¿Sí? Tápate bien los ojos. Tápate bien los ojos. Ajá. Ok, chao. Ya. Okay, listo, ¿ya? Listo. Entonces mira lo que va a pasar. Mira, necesito que me des la carta hoy. No, ¿por qué? Porque así el truco. Te la doy. Ok, perfecto. Ok, así el truco. Ok. Y mira, vamos a colocarla más o menos por acá. Chan, 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 chan. No la vio, ¿ah? No, okay. No, 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 nada okay, de eso. Perfecto. Ok, vamos a colocarla aquí. Y tú, Marce, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar la cajeta aquí así. ¿Ok? Así. Eso, muy bien. Entonces mira lo que va a pasar. Tú apretas fuerte, ¿ok? Mira lo que va a pasar. Yo voy a tratar de adivinar cuál es la carta que tú tomaste. Eso es lo primero que hace un mentalista, poder leer la mente. Ajá. Eso es muy difícil, ¿ok? Porque tú tomaste una carta cuando tú quisiste. Tú te sentiste obligada de parar ahí. Ajá. Tú paraste donde tú quisiste, ¿cierto? Ajá. Ok, bueno. Ajá. Mírame, padre, mírame, padre, mírame, padre. Bloqueo, bloqueo. Ok, tu carta tiene que ser roja, ¿cierto? Por la parte de atrás. No, mentira. Tu carta es roja, ¿cierto? Ajá. Carta es roja, pero no es una carta roja cualquiera. No. No es de corazones, es de diamante tu carta. ¿Ok? Ajá. Tu carta es de diamante. Y mira, yo voy a comenzar a contar del 1 al 13 y yo quiero que tú sigas mi mano. ¿Ok? Ajá. Va. 1, 2, mira mi mano. Ajá. Uno, ¿y quedo? No, tú solamente mira. Y sigue mi mano. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Cuca. As, mira, mira. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 7. ¡Ah! 7 diamantes. 7 diamantes en tu casa. 7 diamantes. Muy bien. Ahora, viene la otra parte. My God. Viene la otra parte. Ya esa es la adivinación. Ahora hay otra cosa que se llama la telequinesis. ¿Qué dicen por ahí? Dicen que la telequinesis es la capacidad de poder mover objetos con la mente. Oye, eso, yo quiero aprender eso. Yo quiero aprender eso. Yo también. Porque nunca he podido. Así que mira lo que vamos nosotras a intentar podemos hacer hoy. Mira lo que vamos a intentar hacer hoy. Mira, vas a agarrar, Marce, la baraja así. Enséñame. Esto sí. Ok, y la cámara enfocando, bueno, obviamente, por acá. Y mira. ¿Qué estás enfocando? Ah, la baraja. Tú solamente agárralo aquí fuerte, ok. Bien. Y en un momento, yo voy a tratar de hacer que algo se mueva ahí dentro de la baraja. No quiero. Y necesito que vayas aflojando la presión poco a poco. Solamente poco a poco, voy aflojando la presión, ¿ok? Aflojando la presión. Mira lo que va a pasar. Mira, que algo comienza a salir. Dale, 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 dale. Eso. Algo comienza a salir de la baraja. ¿Tú lo estás viendo? Marcela, no estás haciendo eso, ¿no? Marcela, mira, una carta comienza a salir de la baraja. Mira que yo no tengo ni siquiera la baraja en mi mano. Quiero que vayas enseñando cuál carta va saliendo ahí. ¿Ok? Enseña acá la cámara. Marcela, dime que estás hundiendo un botón, una cosa, como un ascensor, algo. Y que no es cualquier carta, es precisamente el 7 de diamantes. ¿No? Pero ahora, ya, ese es el segundo poder de un mentalista, ¿no? Ajá. Bueno, ya sabemos que podemos adivinar. Ajá. Ya sabemos que podemos mover objetos con la mente. Ajá. Ahora, hay otra cosa que se llama la predicción. Predecir cosas, o sea, algo... ¿Qué es el una futuro, predicción, Marcela? El futuro. ¿Para ti qué es una predicción, Marcela? Ahí, una persona, ilústranos. Pues, ubica o dice un hecho o una cosa antes de que ocurra. Perfecto. Tú tomaste esta carta, ajá. ¿Ok? Acción y efecto. Tú la tomaste libremente, la adivinamos, luego la pudimos sacar del paquete de cartas. Pero hay algo que yo escribí y que no se puede ver a simple vista, ¿ok? Ajá.
Yo lo tengo acá. Yo tengo una pluma de esas que, tú me entiendes, ¿no? Ajá. Escriben cosas secretas. Esto me lo regaló un espía, una vaina, que escribía su mensaje. Ajá. Y mira, si yo pongo así, quiero que aquí enfoque la cámara. ¿Ok? ¿Se puede ver? Una luz. Aquí okay, la luz. Pero como yo la voy pasando así, hay algo escrito ahí en mi mano. Ahí. No es cualquier carta. Ahí. Es precisamente 7 de diamante. Ahí se puede ver. No voy a preguntar. A ver, porque no yo podía, te voy a decir algo. Yo podía decir que eso lo pude haber escrito desde casa y todo, pero adivina, yo pude haber agarrado otra carta. Esa es mi pregunta. Hay algo que no. O sea, la veo como lo dice. Esa es mi pregunta. Sin respuesta. Sin respuesta. Después yo quiero aprender así, que tú tienes esto y se empieza a elevar así solo, boom, y tú lo sueltas y no se cae. Ese show un poquito más caro, ese show. Bueno, ay, Dios mío. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Ay, de verdad, gracias por siempre traernos esa magia tan, oye, impactante, que nos deja así de, what? My God, eres bueno. Gracias, siempre te lo he dicho, eres bueno, tú sigue así, que algún día vamos a aprender nosotros y vamos a hacer la magia nosotros aquí. Gracias, gracias. Ok, cambiamos de tema, gracias por habernos acompañado, amigos de nosotros y de todos los televidentes, que nos enseña siempre mucho de magia.